Me parece que escuchás todo esto y te deben venir ecos particulares porque estuviste. Yo me confieso que vi los dos primeros capítulos de la serie, no vi todos los capítulos todavía, vi los dos primeros capítulos de la serie y los vi abrazado en almohadón así. Porque es una angustia tremenda, ¿no?, la que me provoca. Yo estuve ahí, yo estuve en el, estuve en la planta, estuve a metros del reactor. El material que estamos viendo es material que yo grabé con mi, con una camarita que tenía, esos son las afueras de Chernobyl. ¿Anió? Son las afueras de Chernobyl. 2006. Fuimos con Sergio Irguezábal para hacer un informe de Telenoche. Fuimos con Adrián Pomito como camarógrafo y como cronista con Sergio Irguezábal. Y yo fui para ayudar a la producción, que fue muy complicada porque el aparato burocrático de Rusia, en realidad de Ucrania. Mira, ahí está Sergio, ese es Adrián. Y estábamos en una terraza de un edificio en Pripyat. Esa es la ciudad que está al lado de la planta. Se evacuó, y que ¿no? se evacuó un par de días después de la, del desastre de Chernobyl. El galimatías, el laberinto burocrático que es son todos los países de la ex Unión Soviética, en este caso Ucrania, es muy difícil de resolver, es muy difícil de resolver. Aparte, imagínate, 2006 no existía Facebook en 2006, no solo claro. WhatsApp. Había que llamar por teléfono, teléfono de línea, y tratar de conseguir que la subsecretaría de asistencia a la víctima del desastre de Chernobyl, a la persona, alguien aprobara que nosotros pudiéramos entrar con una cámara a ese lugar. Hay dos anillos de seguridad, uno a 30 cuadras, son concéntricos con respecto al reactor 4, que es el lugar del desastre. Uno a 30 kilómetros y uno a 5 kilómetros. A 30 kilómetros es más flexible la seguridad, y de hecho dentro de esos 30 kilómetros está lo que es el pueblo, la villa de Chernobyl. Y más adentro, en esos 5 kilómetros, está Pripyat, está la planta que tiene varios reactores nucleares. Y los paisajes son muy, muy particulares. Muy particulares. ¿Cómo qué? Y la vegetación es muy rara. La vegetación es como de película de terror, no sé. Y estos panoramas, esa foto la saqué yo en una guardería. Eso está así, está como lo encontrás, así. Ahora, a partir de hace algunos años, se abrió la posibilidad de entrar con suerte de visitas turísticas a Pripyat. Se da eso, ¿no? Como hay ciertos países que han sufrido tragedias o desastres, como por ejemplo Ecuador, que ha sufrido derrames de Texaco en el Amazonas, que hacen como estos toxic tours. Claro, son tours de la tragedia, tours de la debacle, ¿no? Tampoco como enseñando lo que la humanidad puede llegar a destruir. Y se han dado este tipo de tours. No sé en qué estado estará Pripyat. Cuando nosotros entramos en Pripyat, estaban los muebles, había juguetes de niños, había cuadernos tirados, digamos. Había pasado 20 años del accidente, pero muchas de las cosas seguían estando allí todavía como si las hubieran abandonado anteayer. Y es muy, muy impactante. Te dan toda una charla, nosotros entramos dos veces. Una vez con gente de Greenpeace y otra vez a través de una gestión del consulado argentino en Ucrania. Te dan una charla de preparatoria y te dicen lo que puede llegar a pasar y lo que tenés y lo que no tenés que hacer en un área de gran contaminación nuclear como es Chernobyl.